doncs, strike de Stuart Williams. Tindrem competència fins al final entre aquests dos jugadors. Veiem ara la repetició d'aquest strike del jugador que s'ha classificat en tercera posició, és a dir, el que s'ha de guanyar la final. Tots aquí, tots comencen de zero, aquí no serveixen les puntuacions adquirides ni en les fases classificatòries ni en la semifinal. Bola, doncs, per Stuart Williams, que tornarà a tirar pel carrer número 5 d'aquest Bowling Pedralbes de Barcelona, on, recordeu, estem seguint la 31a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Mala tirada ahora. Sí, ha jugado demasiado por fuera esta vez, no la ha girado bien, ha ido muy paralela, ahora ha cambiado de pista a buscar su bola de spare, la ha dejado cuatro bolos. Es un spare, dentro de lo sencillo es complicado, lo va a buscar tirarle recto y fuerte con su bola de spare, la bola de plástico, pero no ha sido un buen tiro. No ha tenido suerte con las bolas Stuart Williams, este Ciutat de Barcelona, ¿eh? Sí, ha pasado de no tener ninguna, de repente tener ocho. El spare lo ha convertido bien, ha sido un buen remate. Ah, le perdieron las bolas de aquí, estuvo esperando, le tenían que haber llegado a las 5:30 del viernes, no le llegaron, se taladró dos bolas por la noche y cuando estaba jugando la serie a la mañana le acabaron llegando, pero ya las tenía. Entonces ahora mismo incluso se encuentra con dos spares y el otro día en Facebook preguntaba, ¿alguien quiere comprar una bola de segunda mano en Barcelona? Porque tengo demasiadas y no me las puedo llevar. Porque, ¿qué hace un jugador cuando le llegan las bolas? ¿Qué se hace bolas nuevas? ¿Compra ya de hechas? Depende. Jugadores como él, que están patrocinados por marcas o que tienen la aspiración de venir a ganar el torneo, normalmente se hacen bolas sin preocupar. Yo le he visto a él en torneos como en Qatar abandonar sin ningún pudor en el aeropuerto 4 o 5 bolas, desde completamente igual, incluso decir, oye, pero puedes llevarla adentro y decir, mira, no me merece el esfuerzo cargar físicamente con las bolas. En cambio, tenemos otros jugadores de presupuesto más limitado que van a otras alternativas. Tenemos al español Jesús Dacorte la semana pasada en San Marino, que no le llegaron y que tiene que esperar, porque no le compensa económicamente el esfuerzo de tener que abrir dos bolas o tres bolas que puedan ser 400, 600 euros de gasto a lo que ya supone los gastos previstos del viaje. Déu-n'hi-do, doncs, a punt de llançar la seva sisena entrada. Mica Koivuniemi aporta dos strikes encadenats a les dues darreres tirades i veurem si aconsegueix el tercer. Dos n'ha encadenat en la quarta i en la cinquena entrada del seu rival Stuart Williams. Per tant, força igualtat en aquesta defensa de posició del Ciutat de Barcelona. Torn pel jugador Mika Koivuniemi. Extraordinario tiro, es un tiro más de, no es exactamente lo que nos tiene acostumbrado durante la semana. Durante toda la semana estaba tirando un juego con una bola, un release más temprano, un poquito más de giro. Está volviendo a los tiempos, él cuando llegó a Estados Unidos había ciertos comentarios sobre su forma de jugar, su forma de lanzar, de proyectar la bola bastante dentro de la pista, con menos revoluciones, con menos curva. Pero bueno, es obvio que le da buen resultado, así que no se lo va a pensar lo más mínimo. Doncs bon resultat també és el que ha tret Stuart Williams d'aquesta tirada. Un altre strike pel jugador. Es un buen estilo. El problema es que él ahora mismo lleva más de marca y media de desventaja. Mika ya lleva 3 strikes y a partir de ahora pues, los que él acumula son muchísimos más. Y Stuart lo que necesita es, sea como sea, doblar. Dos jugadors dretans, dos jugadors que tiraran pel mateix cantó, no, Pablo, dos jugadores que van a usar la misma parte de la pista a priori. ¿Cómo se puede afrontar esto? Bueno, Stuart vemos que la acaba de dejar, ha tenido muy mala suerte, una bola perfecta y la ha dejado el bolo 8. Vemos como efectivamente Stuart se ha ido moviendo un poquito más hacia la izquierda respecto a los 3 o 4 primeros tiros, ya está más confiado, ya la transición del aceite la puede aprovechar mejor. Pero efectivamente juegan por una zona similar. ¿Qué pasa? Que con las luces y los focos, lo hemos dicho en otras ocasiones, el aceite cambia de una forma muy muy rápida y son tiradas como estas, en las que sea un tiro muy muy bueno y que te pueda dejar un bolo 8, las que pueden determinar el final de la partida. Doncs veurem com afronta això Stuart Williams, sobretot quan està veient que el seu contrincant està entonant-se per moments. Els 3 strikes consecutius de Mika Koivuniemi posen les coses una mica allunyades del jugador anglès. Per tant, estem ja a mitja entrada a aquesta defensa de posició. ¿Com lo está viendo Keith Hale esta batalla entre los dos jugadores? Keith, how do you see this game proceeding? How do you see this battle proceeding?
Well, Mika's got the advantage at the moment with the three strikes in a row, but you can't write off Williams. He's going to make a comeback in a minute. Dice que tenemos Mika con tres strikes. Bueno, ahora cuatro ya. Cuatro ya, uno enseguida al otro. Y claramente está con su ventaja, pero seguramente, según el Keith, el Stewart se continuará con jugando mejor. It's almost 40 pins already. One thing I've noticed about Mika's game is that he used to pitch the ball way up the lane. And very high, a really lofted ball, and now he's cut that down, and it seems to be a lot better bowling for him. Dice que el Mika ha cambiado un poco su estilo de jugar. Antes tiraba la bola mucho más palante en la pista, y ahora ha cambiado un poco estrategia. Y parece que está jugando mucho mejor. Sí, es lo que habíamos comentado hace un momento. Él durante muchos años le ha gustado tirar la bola mucho más dentro y poco a poco ha ido reduciendo eso. Ahora mismo está lanzándolo más de lo que ha hecho durante toda la semana, pero buscando eso mismo, buscando minimizar el efecto de la transición del aceite. La bola corra el menor tiempo posible dentro de la pista, que se vea afectada lo menos posible por el calor de los focos y la final de televisión, y que sea una línea más directa. Doncs hem vist com ara se li ha quedat una altra vegada a aquesta bitlla número 9 al jugador Mika Koivuniemi, que tornarà a tirar encarrilant aquest pas a la final. És l'objectiu d'ambdós jugadors, arribar a la final contra la gran sorpresa d'avui, o sorpresa del campionat, o no sorpresa, com deia abans Pablo Rodríguez, que és Josh Blanchard, que tot i que ha baixat el nivell als quarts de final, ha signat unes semifinals esplèndides, marcant un 2,99, un 2,80, unes xifres que l'han permès estar amb garanties a la final que disputarem d'aquí uns instants. Veiem els registres de l'un i de l'altre, quan és Stuart Williams qui buscarà un altre strike. Strike per Stuart Williams. El problema es que no los está acumulando, ha metido un strike, luego ha hecho un split, ha hecho un doble, luego ha dejado un bolo, ha metido un strike, la ha dejado 8, ha metido 2 strike y son prácticamente 40 bolos de desventaja los que tiene, los 35 los que acumula en este momento. Es cierto que tiene un strike, que podían ser solo a 25, pero ahora mismo la única esperanza que le queda a Stuart es meter los cuatro que le quedan y esperar que no doble el finlandés. Doncs per fer els 4 s'ha de començar pel primer. Y no la está teniendo mucha mala suerte. Es cierto, no es muy habitual que en los bolos se suele haber mucha más buena suerte o mala suerte. Ha metido tres bolas espectaculares. Le acaba de dejar un 10 con dos mensajeros yendo uno por cada lado, no lo ha derribado. Antes fue un sólido 8 escandaloso. Y bueno, esto a veces pasa. Está jugando bien, las está poniendo al sitio. Le están cayendo el finlandés, a él no le han caído, ya ha perdido. Doncs sí, el que dèiem, si necessitava els 4, ja no ha sonat el primer. Celebra aquest expert Stuart Williams, el jugador anglès, que veu com se li escapa a la final per moments tot a les mans de Mika Koivuniemi. Prepara la seva bola, busca una mica el fet de poder-se assecar la mà. Molt tranquil ara el jugador de la PBA, federat als Estats Units, però d'origen europeu, que sap que si suma de ben segur que s'apuntarà al pas a la final. Sammy Keith. Yeah, notice there's two entirely different styles here, with Mika Koivuniemi being Finnish, there's no gestures, just gets up there, bowls, sits down, no comments, whereas Williams is bouncing around all over the place and getting a little bit excited. It's good to watch these two different styles of bowlers. Dice que es muy interesante ver estos dos estilos diferentes de jugadores. Tenemos el finlandés, que es muy compuesto, se levanta, tira y se sienta otra vez, mientras tenemos el Stuart Williams, que se corre para arriba y para abajo, hace muchos gestos, y son dos estilos diferentes. No sé si con el esper es definitivo, Pablo, o no. Sí, totalmente. Ahora mismo le basta con tirar. La máxima que puede hacer ahora mismo son 204 Stuart Williams. Con tirar ahora tres bolos ya ha ganado. Doncs seria molt estrany que no tirés les tres bitlles. El jugador finès...